Hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al rescate. En el vídeo de hoy lo he querido dedicar a un tema tristemente de la más absoluta actualidad, sin embargo que hunde sus raíces en, en la historia. Nos podríamos incluso trasladar a hace miles de años para entender o oh, comenzar a entender ese conflicto. Bien, eh, con este vídeo, con este podcast, he intentado, o voy a intentar, mejor dicho, aclarar un poco qué es lo que está pasando hasta la fecha en esos territorios, pero sobre todo qué es lo que ha pasado. Había evitado eh, tocar este tema, puesto que es muy polémico y está tremendamente politizado, por desgracia. Tenemos que... Ahora mismo... La prensa española, no entiendo muy bien por qué, eh, es claramente leña general, es pro-palestina. Y hay una serie de canales, eh, por ejemplo, Russia Today, RT es claramente anti-israelí. Luego tenemos eh, otros canales, como Enlace Judío, o distintas agencias no vinculadas al gobierno de Israel, que claramente son pro-israelíes y muestran solo su visión, una visión sesgada, imparcial, del conflicto. Aquí lanzo una premisa, un aviso para navegantes y... perdonadme si me estoy extendiendo de la introducción. El vídeo que vais a ver no tiene una opinión política. Voy a evitar, en la medida de mis posibilidades, dar mi opinión. Simplemente voy a exponer los hechos tal y como han sucedido. Es un conflicto súper complejo, con muchísimos actores, han ocurrido una enorme cantidad de acontecimientos a lo largo de su historia, que ya va casi el conflicto a superar prácticamente los 80 años, por lo que eh, obviamente habrá datos, habrá apreciaciones que se escapen. Mi objetivo es intentar hacer una aclaración general. He visto eh, alguna imagen por redes sociales que verdaderamente me, me ha molestado. Eh, como comparar al Estado de Israel con los nazis de una manera totalmente vulgar y absurda. Y poner a Hamas casi como si fuesen hermanitas de la caridad. Y, y eso no es así. Y también me molesta la cantidad de miles de, de muertes que se están produciendo y que se llevan produciendo a lo largo de todo este conflicto. Y ya nadie se acuerda de ellos. La gente simplemente toma partido de un bando u otro. Y mientras tanto la verdad muere. Así que sin más. En el vídeo no vais a ver imagen alguna. Solo... Esta imagen de fondo, que como sabréis, ha hecho famosa, es el Iron Dome eh, israelí. Esa cúpula, no, de. de hierro. De, de, esa cúpula cero. Con el objetivo de proteger a Israel, el territorio israelí, de los cohetes lanzados por eh, Hamas desde Palestina. Ese va a ser nuestro, nuestro fondo. Porque como hay tantísimos acontecimientos. Si hubiese tenido que poner una imagen por cada hecho histórico, pues probablemente el, el capítulo de hoy no hubiese salido hasta dentro de un mes. Así que disculpadme. En cualquier caso, os haré recomendaciones a lo largo del episodio, os diré consultar este mapa, o podéis buscar información de este señor. Hay gente muy interesante. Y por supuesto, colgaré imágenes... En, en mi canal de Instagram que tiene el mismo nombre que mi canal de, de YouTube, historiador barra baja al barra baja rescate. Bueno, sin más, empezamos. Lo primero de todo, vamos a empezar de adelante hacia atrás. ¿Qué es lo que ha desatado esta escala de tensión? en la franja de Gaza, en Israel, en Oriente Próximo. Bien, fundamentalmente tendríamos una serie de factores. Como siempre en historia, nada es unifactorial, sino que se debe a una serie de causas. Tenemos que hace un par de meses eh, se produce una publicación en TikTok. TikTok, esa app, de vídeos breves que tanto éxito tiene y también es muy polémica eh, pues muchas veces es utilizada como propaganda política tenemos que soldados y sobre todo militares mujeres de Israel porque el servicio militar en Israel tenéis que saber que es obligatorio es obligatorio los únicos que están exentos de hacerlo son los judíos ultraortodoxos, que son los más radicales, que por cierto viven a expensas del Estado israelí, no, no trabajan. Entonces eh, el resto de la población sí que tiene que hacerlo, y son dos años de servicio. Luego entra en la reserva. De la población de Israel, que son unos 8 millones de habitantes, pues el ejército israelí estaría formado por un millón y medio de personas. Es una máquina militar muy engrasada y verdaderamente es apabullante. Entonces eh, estos soldados son jovencillos, eh, ponen eh, imágenes en TikTok, sobre todo las chicas israelíes más atractivas. Una manera de, pues, de venderse al mundo, porque esos vídeos son vistos por cualquier persona de cualquier continente del planeta Tierra. Entonces un vídeo en TikTok donde unos adolescentes palestinos agredían a un muchacho judío eh, ultra ortodoxo de esta facción del judaísmo más radical que de hecho eh, veremos que incluso muchos de ellos están en contra del propio estado israelí. Pues tenemos que provocó una enorme polémica. Eh, un importante porcentaje de la población israelí mostró su abierta repulsa. Y eh, un partido de ultraderecha que hay en el Parlamento israelí, el Lejaba, pues organizó una manifestación al grito de Árabes fuera y muerte a los árabes, hasta eh, la puerta de Damasco. Haría eh, frontera con la zona o el barrio árabe, ¿no? En, en Jerusalén. Es decir, se desató el odio. Esto ya fue una escalada dentro del conflicto. Fijaos que, como una estupidez del vídeo de TikTok, donde desgraciadamente unos chavales pegaban a, a otro pobre muchacho, la trascendencia que ha ido teniendo. Después eh, tendríamos el, el conflicto por el, los desalojos de Sheikh jarra eh, Sheikh jarra es. Un barrio de, de Israel, de, dentro de Israel en, en Jerusalén, perdonad. Es un barrio de Jerusalén. Israel es el país, Jerusalén, la ciudad, ok. Bien, eh, entonces en este barrio, como comentó, de la Jerusalén Oriental, eh, hay abierto un contencioso entre los palestinos y los israelíes en los tribunales de Israel. Fundamentalmente porque eh, el... una serie de familias judías comentan que eh, muestran supuestamente ante los tribunales, tienen unos papeles de que esa propiedad fue comprada por ellos eh, en 1870. Y cuando comience a explicar toda la historia de los asentamientos judíos, entenderéis cómo es posible que los judíos tengan una serie de papeles donde demuestran que la propiedad era suya en una fecha tan tardía como 1870. Entonces, bueno, eh, se va presuntamente, tenía toda la pinta de que se iba a desalojar a, a estas familias y esto, claro, provocó pues, una reacción airada de los palestinos. Ya le estamos metiendo más gasolina al conflicto. Ante estos disturbios, eh, la policía israelí lo que hace, eh, acabando eh, las festividades del Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes, pues eh, cierra la puerta de Damasco, que es una de las principales vías para entrar a la mezquita sagrada de Al-Aqsa, situada en Jerusalén. Claro, los musulmanes palestinos entran en cólera, eh, se corre la voz de que... Los judíos parece ser que están evitando que los musulmanes acudan a la mezquita. La policía eh, disuelve los disturbios lanzando gas lacrimógeno. Se producen escenas de, de violencia entre la policía y los manifestantes palestinos. Y dan como resultado 20 policías de Israel heridos y 300 palestinos heridos. sigue escalando el conflicto como vemos tras esto dentro de este contexto ¿no? de, de violencia de escala de violencia tenemos que eh, se celebra el día de jerusalén el día de jerusalén es eh, un día dedicado exclusivamente en honor a eh, los soldados israelíes que lucharon en la guerra de los seis días en 1967 y conmemora la conquista por parte del, de los judíos de Jerusalén Oriental la parte de Jerusalén que pertenecía a eh, Jordania que pertenecía estaba bajo mandato árabe básicamente eh, los judíos van por Jerusalén Oriental con banderas del Estado de Israel con cánticos un día de fiesta ¿okay? claro un día de fiesta que ya normalmente a los árabes no les hace mucha gracia, a los palestinos tampoco. Así que eh, si ese día de fiesta lo metemos en un contexto de conflictos como en el que nos hemos encontrado en las últimas semanas, pues la situación eh, eh, comenzó a derivar a un conflicto de mayor escala. La respuesta del grupo terrorista jamás, porque hay que hablar con propiedad, jamás eh, es un grupo terrorista que ahora mismo está en el poder, eh, lleva casi 20 años de poder en Palestina, son yihadistas y de hecho están eh, financiados por Irán, los el país del cual eh, ha jurado destruir el Estado de Israel y tiene fuertes lazos con la milicia de Hezbollah. Eh, la cual se encuentra en Siria, entonces eh, jamás respondió a eh, lo que para ellos eran provocaciones de los judíos. Con el lanzamiento de cohetes sobre eh, territorio israelí. Para que os hagáis una idea, más o menos. Eh, un ciudadano israelí que viva en Eskelom o en Tel Aviv o demás, consta de pocos segundos para salir corriendo y entrar en un búnker, vale, con el objetivo de protegerse del lanzamiento de estos cohetes, por lo que es prácticamente materialmente imposible que le dé tiempo. Debido a esto, para evitar las bajas civiles y para evitar al máximo la destrucción de lo, del entorno urbano, del entorno industrial y estratégico de las ciudades israelitas, el gobierno eh, hebreo decide construir eh, la cúpula de, del Iron Dome, ¿no? Formada fundamentalmente con una serie de de misiles guiados, cada misil vale 50.000 dólares y eh, destinada a destrozar los eh, misiles lanzados por los cohetes lanzados por eh, los palestinos o mejor dicho por los terroristas de Hamas bien eh, aquí hay que comentar que los misiles de Hamas no están dirigidos como alguna vez he escuchado en las noticias. No, eso es falso. Eh, se tiran prácticamente al tuntún, o sea, no tienen ningún tipo de dirección. Eh, claro, qué ocurre, que jamás se está lanzando estos misiles y hay que recordar que la población árabe dentro del Estado israelí representa en torno a un 21%. 21% de, de árabes israelíes. ¿Ok? Eh, de hecho, el estado israelí es laico. Hay una mayoría de judíos, obviamente. En los últimos años se está escorando cada vez más hacia, hacia la religión judía, evidentemente. Pero, en la, bueno, bajo la, la ley, bajo la constitución hebrea. Es, es un estado laico. Entonces hay minorías religiosas, como hay cristianos, hay población eh, eh, armenia, hay, hay musulmanes. Torno a un 21%, no está nada mal. ¿eh? Entonces, bueno, claro, ¿qué, qué quiere decir con esto? Pues que no solo matan a, a, a judíos, que ya está mal, obviamente, sino también matan a su propia población. ¿Vale? Eh, lo cual, pues lanzar misiles directamente contra la población civil está considerado como un crimen de guerra. Esto no significa que Israel no cometa las mismas tácticas, a veces a lo largo de la historia del conflicto lo ha hecho, aunque sí que es cierto eh, que en los últimos tiempos se está centrando en. Eh, avisar antes de un bombardeo, porque la táctica de Hamas en esta guerra es esconder misiles, eh, armamentos, mmm, jerarcas de Hamas en bloques de edificios de hospitales, escuelas. Es decir, usa a su propia población civil como un escudo humano. Entonces, claro. Cuando Israel tiraba un pepinazo y mataba a dos terroristas jamás y a 150 civiles. Esto internacionalmente le daba pues una propaganda nefasta. Así que la nueva política de Israel es llamar a las personas. Me podréis decir, ¿y cómo tienen el número de esas personas? Ahí os remito al Mossad a los servicios secretos israelíes, que son los mejores del mundo, para buscar una respuesta a este interrogante. Entonces les llaman y les avisan, oye, tienes cinco minutos para largarte, porque vamos a bombardear tu casa. Como veis, eh, si nos ponemos por un momentito en la piel, tanto de la población israelí como de la población palestina, la situación es, es horrenda tremendamente dura. Hace nada, hace apenas unos días, eh, se llegó a una situación de alto el fuego, ¿no? de, de cese de hostilidades, al menos temporal. Eh, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que algunos se pensaba que iba a, a pacificar la zona, ¿no? Uno se pensaba que eh, estaba más cuerdo que Trump, pues ya ha prometido que bueno durante el, el conflicto que ha durado más o menos dos tres semanas si no me equivoco eh, ha, ha dicho a, que da su apoyo incondicional a Israel Israel es el socio de Estados Unidos en en, en Oriente Próximo evidentemente sobre todo porque eh, es un socio a nivel geoestratégico hace de tapón a todo el jihadismo, y. es un contrapoder. a las ansias ahora rusas en Siria, a Turquía, en el Mediterráneo, y sobre todo a Irán, que es un. empieza a ser un gigante. Y eh, Irán, no hay que olvidar, que tiene aspiraciones eh, nucleares. Y sobre todo, también, tampoco hay que olvidar, el capital judío que mueve Wall Street, obviamente. Importante. Grandes fortunas, grandes magnates judíos que controlan en gran parte eh, la economía estadounidense y se comportan como un lobby de presión. Entonces, esto, eh, independientemente de que sea demócrata o republicano, tenemos que, eh, obviamente, va a ser muy importante a la hora de to tomar las decisiones en política exterior por parte de los Estados Unidos. Donald Trump eh, ya lo demostró en los últimos meses de su mandato. Hizo una especie de, de intento de acercamiento entre los países árabes e Israel con los pactos de Abraham. Y bueno, eh, ha, ha tenido cierto éxito. Por ejemplo, Arabia Saudí e Israel ahora son, son amigos. Cuando han sido históricamente eh, enemigos. Pero bueno, pero la situación sigue. sigue estando. Pues como podemos ver. tremendamente dividida. Y. lejos de llegar a una solución. pacífica. Eso, desde luego. Entonces, durante esta introducción a qué es lo que está ocurriendo. Este vídeo va a ser largo, como os, pues, os, he, os he prometido al principio. Pues vemos que aquí no hay ni buenos ni malos y que la situación es eh, bastante dramática. También hay que mencionar, y esto es muy importante, la situación política. Porque es, es verdaderamente de, de destacable. En Israel tenemos a Benjamin Netanyahu, un ex veterano de las FDI, de las Fuerzas de Defensa de Israel. Eh, un tipo con un gran carisma a nivel político el cual ha acogido a un israel con una economía bastante bastante mediocre y la ha hecho un país de los más importantes y de los más ricos a nivel mundial de hecho por startups eh, de tecnología y de seguridad es el segundo país del mundo con más startups y pensar que Israel es un territorio bastante pequeño. Tendría el tamaño, nosotros que somos españoles, eh, para que os hagáis una idea, tendría un tamaño parecido al de la comunidad valenciana. Israel. Y que tenga todo ese poder, ojo, <laughs> no es tontería, ¿eh? De hecho, eh, Tel Aviv es la segunda ciudad con más empresas de tecnología, de informática y demás. Del mundo, solo por detrás de la zona de Silicon Valley, Estados Unidos. Eh, de hecho, el desarrollo del propio Iron Dome, eh, pues, y todo el dinero para sufragarlo, viene de, de esta economía tan potente de Israelí. He dicho antes que los cohetes del Iron Dome costaban 50.000 dólares cada uno, pero es que instalar. Eh, todo el sistema de la, de la cúpula ¿no? defensiva son más de mil millones de dólares. Cuidado, entonces, como he dicho, Joe Biden ya ha prometido un apoyo incondicional a Israel y le ha, le ha dicho que, que va a pagar todos los misiles que haya gastado. Eh, o sea, va a dar una buena pasta. Eh, Benjamin Netanyahu. Lleva muchísimo tiempo en el poder, en, en Israel, y ya está acusado de corrupción, y en fin, eh, es, él, a pesar de tener un elevado número de partidarios, también tiene un elevado número de tractores. Entonces la situación es muy tensa. Se ve que puede caer del poder. De hecho, antes de que ocurriese este. Este mare Magnum no con el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas y la respuesta israelí. Las elecciones eh, estaban a vuelta de la esquina y se veía que podía haber una, una coalición por parte de la oposición a Netanyahu y provocar su caída. Si cae Netanyahu se supondría que le van a llevar a los tribunales y esperémonos si no le condenan o no, porque eh, la justicia de Israel funciona. Ya han condenado a un eh, ex primer ministro, etc. O sea que ya hay precedentes. En cuanto a la situación política eh, de Palestina, pues es muy parecida a la israelí. Jamás eh, lleva gobernando muchísimo tiempo y además eh, se encuentra partida la sociedad palestina. No pensemos que... Eh, todos los palestinos son de Hamas, ¿no? También está otros grupos como Al-Fatah, como eh, Yihad Islámica, pero fundamentalmente en Palestina, Al-Fatah, ¿vale? Y otros grupos eh, aliados de los palestinos serían Hezbollah y Yihad Islámica, ¿ok? Eh, que son, por ende, enemigos de Israel. Al-Fatah y Hamas están enfrentados. Ya ha habido incluso asesinatos entre ellos, ataques terroristas. Es un escenario como de guerra civil. ¿eh? Cuidado. Cuidado. Entonces, la inestabilidad política israelí y la inestabilidad política palestina también le han venido muy bien a Hamas para las siguientes elecciones, las próximas elecciones, pues eh, presentarse de una manera firme. Y, y por supuesto Netanyahu igual, ¿no? una respuesta abrumadora a la amenaza palestina para agarrar adeptos. Que lo mismo es lo que le salva de caer, eh. Cuidado. Entonces aquí tenemos ya lo que ha ocurrido en estas últimas semanas. Y ahora es donde nos remontamos al origen. Pero no al origen de estos últimos acontecimientos sino a un origen mucho más ambicioso. Al porqué de esta situación. Esto es justo lo que no analizan los medios de comunicación y lo que prácticamente nadie explica. Puede ser una labor un poco farragosa, pero también es apasionante. Y aquí, por favor, si verdaderamente no queréis saber más, yo os invito a que <laughs> dejéis de ver el vídeo, le deis a un like por favor, os suscribáis y lo compartáis estos primeros 27-28 minutos de vídeo. Es un vídeo para todas las personas. ¿Vale? Creo que todo el mundo puede dedicar 28 minutos de su vida a aprender qué ha ocurrido en estas últimas semanas. Pero a partir de aquí vamos a desgranar de una manera mucho más en profundidad los orígenes de toda esta situación, de todo este conflicto árabe-israelí. Y aquí esto es solo para valientes y solo para los que verdaderamente queréis saber la verdad. ¿Hay alguien ahí? Bueno, pues los que os hayáis quedado, continuad por favor escuchándome. Bien, en 1896 tenemos que estalla en Francia el caso Dreyfus. Dreyfus era un capitán del ejército francés y es acusado, atención, falsamente de ser un espía de los alemanes. En esos momentos, Alemania y Francia se llevaban bastante mal. La guerra franco-prusiana del 70 al 71 eh, estaba muy abierta, el recuerdo. Los alemanes habían proclamado el segundo Reich en el Salón de los Espejos de Versalles y además se habían quedado con Alsacia y Lorena. Los franceses, pueblo orgulloso y patriota, aunque ya no tanto, es decir, eh, habían sentido su orgullo nacional herido por lo que había un ambiente belicista. Así que Dreyfus es el pobre hombre acusado falsamente. ¿Por qué? Básicamente para tapar a los verdaderos culpables de espionaje. Hay en Francia, por parte de los medios, por parte de la población, una campaña antisemita claramente establecida, claramente orquestada por las élites francesas, donde acusan a Dreyfus de traidor y animan a la persecución de los judíos. Asimismo en Rusia, desde hacía bastantes años se estaban llevando a cabo persecuciones de judíos, los pogromos, persecuciones violentas. Imaginaos por un momento estar en vuestros hogares, durmiendo tranquilamente de noche, empezar a escuchar gritos en la calle. Despertáis alarmados, abrís la ventana y descubrís que vuestros propios vecinos, la gente que se supone os conoce, viene a por vosotros a acabar con vuestra vida. Tu pecado, ser judío. Sí, que en Rusia se van a producir miles de asesinatos de judíos y de hecho, dentro de de este clímax, de este paroxismo antisemita, se va a publicar un libro en 1902, esta situación es a finales, ¿no?, del 19 principios del 20, 1902, que es el tristemente célebre Los Protocolos de los Sabios de Sion. Esto es un libro que obviamente es pura basura propagandística y que sin embargo, la extrema derecha lo va a hacer suyo. Y, eh, de hecho, Hilder se lo cree todo a pies juntillas. Y algunos personajes de cuya memoria no quiero acordarme, que salieron hace poco en, eh, en la almudena, festejando y acusando que el enemigo, es el, el enemigo judío es el culpable de todos los males de España, y haciendo saludo fascista, eh, pues esa chiquilla, ¿vale? Salía en un vídeo de YouTube también habría que analizar la responsabilidad de los youtubers, los cuales por un simple like o una simple visualización muchas veces venden su alma y entrevistan a estos personajes que pueden hacer mucho mal, pues esta mujer hablaba de los protocolos de los sabios de Sion, cuando se sabe que es un libro que es falacia y que viene a, a establecer que que bueno pues que lo hay una especie de, eh, de gobierno en la sombra del mundo y que todos son judíos. Este mensaje... Ha calado y cala a día de hoy. Casi todas las teorías conspiranoicas hablan de eso, ¿vale? Del judío controlando el mundo. Bien, el objetivo de este libro ¿cuál es? Justificar evidentemente eh, las persecuciones y los asesinatos de judíos en la Rusia zarista. Pero es que el antisemitismo en Europa no viene solo de finales del XIX. Viene a lo largo de la historia. En la Edad Media hemos visto se ha producido pogromos en prácticamente yo creo que no hay ningún país de Europa que se libre incluyendo España España expulsamos de hecho a los judíos en 1492 son los judíos conocidos como sefarditas que por cierto todavía conservan el idioma no eh, de castellano antiguo que se hablaba en aquella época y que María Rajoy como una especie de guiño ¿no? ante la historia pues les concedió el, um, el permiso de residencia a los sefarditas, si así lo solicitaban. Entonces, este contexto de odio a los judíos hace que un periodista, conocido como Theodor Herzl, en 1896, de orígenes austrohúngaros, porque el imperio de Austrohungría todavía existía, es muy angustiado por ese antisemitismo imperante en el viejo continente diseñe eh, lo que se conoce como sionismo. ¿Qué es esto del sionismo? Bueno, básicamente el sionismo sería una corriente nacionalista judía. El objetivo de los sionistas es la vuelta a casa. Los judíos tienen que volver a su hogar. ¿Cuál es su hogar? Obviamente, su hogar es zona de la antigua Israel, la Tierra Santa. Sin embargo, eh, los sionistas en un principio no se ponen de acuerdo. De hecho, en el primer congreso celebrado en Basilea en 1897, pues había algunos que, que no veían muy claro eso de ir a la zona de Israel, no, del antiguo Israel, y pensaban irse a otros territorios. Habló incluso de ocupar Madagascar. Sin embargo, al final, eh, unos años después, queda claro que los sionistas abogan por la creación de un hogar nacional judío en Israel, porque es la tierra prometida por su religión y también, y ahí está también el problema, no solo por su religión, sino también por la religión cristiana, es una ciudad santa, Jerusalén, y por la religión musulmana también. Así que el sionismo es esto. Un nacionalismo judío, la necesidad de construir una patria judía donde puedan vivir tranquilamente, ya que están viendo cómo en Europa se les margina, se les machaca y se les asesina. Y todavía no había ocurrido la Segunda Guerra Mundial. Cuidado. ¿Qué ocurre? El sionismo busca, por tanto, constituir una nación. ¿Vale? Eh, con el objetivo, como hemos dicho, de proteger a los judíos frente a este antisemitismo. Se basa en la tesis de que eh, era la única manera construir un Estado. Era la única manera, como digo, de dar respetar al pueblo judío frente al mundo. Eh, sin embargo, aquí tenemos varios problemas. Primero, los principales ra rabinos de, de la religión hebrea no ven con buenos ojos en la creación de un Estado de Israel moderno ¿por qué? y aquí estamos también a los ultraortodoxos también le metemos porque dicen que si se tiene que volver al Estado de Israel debe ser por la vuelta de Mesías o porque Dios lo dictamine así aquí hay que hacer un inciso los, para los judíos, eh, los judíos ocupaban esta tierra desde hacía miles de años, eso hay que decirlo, y fueron expulsados durante distintos momentos históricos. La última diáspora, que es la, la marcha, no la expulsión, fue con los romanos, eh, cuando Tito Tito entra en Roma, ¿no? Tito Vespasiano, y machaca eh, a los judíos los cuales pues se revolvían contra la opresión romana de hecho en el arco de triunfo de tito el cual se encuentra en roma se puede observar eh, una escena de unos legionarios romanos eh, los cuales están llevando la menorá la menorá es ese candelabro, ¿no? De, seguro que lo habéis visto, de siete brazos, que es eh, característico del judaísmo. Sin embargo, a pesar de las diferencias religiosas, los sionistas, o al menos la vieja guardia, luego vemos que los sionistas al final se han acabado mezclando con, con la religión, la vieja guardia sionista eh, tiene una idea bien clara. Ellos piensan que la religión tiene que quedar a un margen, por eso la constitución israelí es laica, y que una cosa es eh, la necesidad política y otra cosa es la necesidad religiosa, y que la, re la necesidad religiosa tiene que quedar al margen. Por lo tanto, ya tenemos que a principios del siglo XX, eh, tenemos que empiezan a llegar a la tierra prometida para los judíos, primeros colonos eh, hebreos. Bien, se van instalando en la zona de Palestina, que es la. justo la, la tierra, ¿no? como hemos dicho, que es eh, para los judíos de Israel, ¿no? Eh, la tierra prometida. Palestina se llama así desde tiempos de, de Roma, cuando es, es conquistado, y los judíos expulsados, iniciando su diáspora a lo largo de, de todo el mundo. Pero claro, eh, estos eh, judíos. Llegan a un territorio que por el momento, estamos ahora mismo antes de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto eh, todavía pertenecía al Imperio Otomano, había sido conquistado por los otomanos. En esos territorios vive gente. ¿Quiénes viven? Pues viven árabes palestinos. Sin embargo, llegan los judíos, los colonos, y empiezan a eh, comprar los territorios hacen una oferta al sultán de la zona de comprar todo el territorio de Palestina, lo cual se niega, pero no se niega a que estos colonos vayan comprando parcelas de tierra. Es más, les viene bien, porque son tierras, pues, sí es cierto, viven palestinos, pero no una enorme cantidad de personas, porque prácticamente es puro desierto. Sin embargo, los judíos, de una forma bastante laboriosa, Empiezan a inyectar dinero, empiezan a inyectar capital humano, trabajo, etcétera, etcétera. Construyen sus universidades, construyen sus establecimientos, de tal manera que eh, están diseñando un, no un pueblo o un campamento, ¿vale? O unas granjas, sino ciudades y lo que puede ser el germen de un futuro estado. De hecho, cuando se preguntaban a estos colonos judíos, los cuales, por cierto, como muchos proceden de Rusia huyendo ¿no? de, de esa situación, eh, empiezan, algunos están influenciados por ideas eh, socialistas, aunque todavía esté el zar, por alguna idea socialista, minoritaria en aquel momento, y empiezan a construir granjas colectivas, ¿ok? Viven en común comunidad. Entonces tenemos que estas colonias, estos establecimientos, están muy desarrollados, muy, muy desarrollados. Pero ¿quiénes son estos palestinos? Porque claro, hay que entender a la otra parte. Los palestinos es un pueblo que según la Biblia ya se había enfrentado a los eh, judíos, a los israelitas, por el control de la zona. De ahí, de hecho, que la Biblia identifica a los palestinos con el nombre de filisteos, y por eso el nombre filisteo tiene una connotación negativa a la Biblia, porque la Biblia, vamos a ver, está escrita por judíos, lógicamente. Algunos historiadores eh, piensan que estos filisteos podrían relacionarse con los enigmáticos pueblos del mar. Los pueblos del mar serían como una especie de grupos humanos. Que se sentaría en la zona en la Edad del Bronce. Estaríamos hablando en torno al 1200 a.C. Bien. Eh, como he dicho, tras la diáspora judía, la zona quedará pacificada bajo el Imperio Romano y eh, se la conocerá como eh, Siria-Palestina, eh, en la cual incluiría esa provincia romana pues, territorios como Jordania, Chipre, Israel, Líbano, eh, Siria y Palestina modernos, ¿no? Territorios modernos, para que nos entendamos. Después de la Primera Guerra Mundial, damos un pequeño salto para avanzar. Tenemos que... Eh, van a venir los británicos. Cae el imperio otomano, el imperio otomano es desmembrado y van a ocupar esta zona, pues el imperio británico. Tenemos que hacia 1880 la población árabe representaba el 95%. De, de la población total. Sin embargo, con la llegada de los colonos judíos, esto va a ir empezando a revertirse. En plena Primera Guerra Mundial, cuando los británicos ahí están en una situación de no se sabe quién va a ganar, se produce la declaración de Balfour. En la declaración de Balfour, por parte del gobierno del imperio británico, Dice lo siguiente, en 1917, ¿vale? Dice: El gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, quedando bien entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Claro, eh, los británicos tienen un poco el corazón partido, porque por un lado los árabes les han estado ayudando eh, contra el Imperio Otomano, hay que recordar la participación de Lorenz de Arabia, por otro lado los judíos también, dando dinero y, y apoyo eh, contra las potencias del eje, ¿vale? Bueno, del eje, contra las potencias centrales del eje será en la Segunda Guerra Mundial. Así que los británicos ahora, cuando termina la Primera Guerra Mundial, sale derrotadas las potencias centrales, como he dicho, eh, se encuentra en una situación bastante complicada, porque ha prometido algo, pero parece ser que no lo puede cumplir. Entonces se encuentra en un atolladero. Eh, claro, enseguida además esa idea de una unificación árabe se ve desmentida porque no van a cumplir tampoco los británicos las promesas hechas a los árabes a través de Lores de Arabia, y eh, se van a partir todas las zonas de influencia árabe en países creados pues con escuadra y cartabón por parte de Francia y por parte de Gran Bretaña, que son las potencias que controlan la zona tras la Primera Guerra Mundial. Así que eh, los británicos van a tener que limitar la emigración judía, la cual está empezando a marchar hacia eh, Israel, sobre todo ante las protestas árabes. Los árabes comienzan a. En estos momentos, justo después de la Primera Guerra Mundial, a realizar revueltas violentas. Y eh, empiezan a matar judíos. Así que los británicos. se han metido en un atolladero brutal. Tenemos asimismo que. Eh, ya. Entrando en los años 20 y 30. Eh, en Alemania. Sobre todo en los 30 surge un partido conocido como el partido nazi y que domina el poder alemán así que empiezan a promulgar pues, leyes anti judías y muchos judíos que ven rápidamente lo que puede ocurrir huyen huyen a israel el problema de huir hacia estos asentamientos eh, israelíes, ¿vale? Los cuales... Toda... Yo estoy hablando de Israel, pero todavía no existía como país. Eran simplemente los palestinos, ¿no? Y había pues colonias judías, sin más. Huían a estas colonias judías, ya que Palestina se encontraba bajo poder, bajo mandato británico, como estoy diciendo. ¿Vale? Lo siento por lo complejo que es el tema, pero no lo puedo hacer de otra manera. Eh... Los británicos, claro, no, no, no pueden, como he dicho, no permiten que entren estos judíos porque los árabes se sienten invadidos y sienten que los judíos cada vez son más, cada vez son más y cada vez son más. Entonces comienzan a enfrentarse entre ellos y los británicos solo juegan el papel de árbitros. De hecho, los árabes, como he dicho, están matando a judíos. Se va a producir la gran revuelta árabe en La cual, eh, bueno, pues van a perseguir a, a los judíos en el año de 1936 y la Gana, la Gana, ¿qué es la Gana? La Gana es una organización de defensa por parte de los judíos, se enfrenta también eh, a los musulmanes. Eh, claro, imaginaos a los pobres judíos de Alemania y que huyen ante la persecución de los nazis y no les dejan entrar los británicos. Y asimismo, eh, las colonias judías en Palestina cunde el pánico, ya que el líder de los palestinos, el Mufti de Jerusalén, se reúne con eh, Eichmann. Eichmann era un, un cargo importante dentro de las SS nazis, y se reúne con el objetivo de, de hablar sobre el exterminio de judíos. Los palestinos les venía perfecto este antisemitismo de los nazis, eh, ya que los palestinos lo que querían era expulsar directamente a los judíos de, la, de esa tierra, la cual la consideraban suya. Los querían echar, eh, los eslóganes de la época era echémosles al mar. Así que, eh, claro, los judíos lo ven eh, con un terror absoluto y comienzan a armarse a través de esta Haganah, ¿no? de esta organización de defensa judía. Muy bien, basta eh, ya, o en los meses antes de, de estallar la guerra, tenemos que en 1939, ya casi a, a al borde ¿no? de, de esa Segunda Guerra Mundial, el gobierno del todavía primer ministro Chamberlain, en 1939 eh, establece el famoso libro blanco, el cual es muy crítico y restrictivo con la presencia judía en Palestina. Sin embargo, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los judíos, a pesar del libro blanco, el cual atacaba obviamente a sus derechos en la zona, pues eh, deciden organizar grupos de combatientes eh, que van a colaborar con los británicos en la lucha contra las potencias del eje. Ahora sí. Bien, tras la Segunda Guerra Mundial, los judíos. Pues se van a quedar eh, en una situación bastante dramática. Sabemos que se ha producido el holocausto, que han muerto 6 millones de personas, no solo judíos, también tendríamos gitanos, homosexuales y demás, pero es cierto que la población judía es la más afectada por el holocausto. Además, eh, las potencias occidentales y los países de prácticamente todo el mundo se dan cuenta de que tiene una deuda con la religión hebrea, se han quedado impactados por el grado de masacre llevado a cabo por la locura nazi y tiene una deuda moral con eh, el judaísmo. Por eso el sionismo comienza a tener verdaderamente la baza en su poder de poder constituir un Estado. Los judíos de Europa, eh, de los campos de concentración, no penséis que son liberados inmediatamente, sino que van a parar a campos de refugiados, e incluso eh, muchos temen que se les trate igual que, a los, eh, que los nazis hicieron con ellos. De hecho, cuando eh, población judía vuelve de nuevo a sus países de donde habían sido deportados a la Segunda Guerra Mundial, van a ser asesinados por la propia población de estos territorios tal y como ocurrió en Polonia, en el cual en el año 1945-1946 van a asesinar a más de 5.000 judíos, los cuales reclamaban sus hogares, se los habían quitado los nazis y ahora eran ocupados por otras personas. Debido a esto, hay que entender que los judíos quieran marchar a eh, Israel, no a las colonias judías, lo que para, allá, para ellos es Israel. Y eh, lo que para los árabes es Palestina, bajo mandato británico. Eh, sin embargo, los eh, británicos no les dejan pasar, los tienen bajo control y de hecho les deportan a Chipre, donde van a deportar los británicos a más de 50.000 personas. 50.000 judíos. Bien, eh, la situación, por lo tanto, es súper tensa. Eh, los judíos no solo cuentan ahora con la ganá, sino van a surgir otras organizaciones más beligerantes, que podríamos incluso llamar las organizaciones terroristas, como el LEGI, el IRGUN o el Palmach y eh, empiezan a ejercer eh, la presión bajo el terror, a cometer eh, atentados. Eh, la respuesta británica es contundente, llevan a cabo una operación militar, la Operación Ágata, en la cual van a detener a más de 2.700 judíos. Sin embargo, la estrategia judía es clara. Provocar eh, una presión política eh, a través de los atentados, para, a sabiendas de que después de la Segunda Guerra Mundial el imperio británico está agotado, pues a sabiendas de que los británicos, si se les mete un poco más de presión, van a abandonar eh, el territorio. Y así hacen, apuestan fuerte y el Lehi, la organización terrorista judía, va a poner una bomba en el Hotel King David, matando a más de 92 personas. Este hotel era la sede de la Comandancia Militar Británica en Palestina. Efectivamente, eh, los judíos tienen razón, los británicos captan el mensaje y Reino Unido decide abandonar Palestina. Y pone el problema árabe-israelí frente a la ONU. Una recién nacida ONU, por cierto. La ONU, en cualquier caso, eh, no sabe muy bien qué hacer en primera instancia. Y al final eh, se va a decidir, por votación, que eh, Palestina tiene que quedar dividido en dos partes. En un Estado judío por un lado, y en otro estado árabe. La votación es a favor de, de esta partición fundamentalmente gracias a, como he dicho antes, eh, la presión moral tras las consecuencias del holocausto. Bien, en concreto la ONU eh, le da de la zona de Palestina a los judíos el 56,4% de la superficie y a los palestinos el 42,88% a pesar de que los palestinos eran en proporción más habitantes que los judíos. Por otro lado, eh, Jerusalén se queda en poder internacional, en control internacional. Así que de esta manera, tenemos que en 1948, con la resolución eh, de la ONU, pues eh, nace el Estado de Israel. Dos días después, todos los países árabes de la zona declaran la guerra a Israel. Israel, contando con la ayuda, sobre todo eh, la venta de tanques y de municiones por parte de Estados Unidos, va a eh, derrotar a sus rivales. Y va a empezar a, a iniciar una campaña de presión para acabar con la presencia palestina en su propio territorio. Para empezar, lleva a cabo distintas eh, matanzas, como por ejemplo eh, en el pueblo de, de Ir Yassin, Yashin, en Kibya, en el 53, o sin irnos tan lejos, en Kafir Qasem, en 1948. Eh, estos atentados o estos matanzas son movidos por miembros del Irgun y el Leji, como por ejemplo en Deir Yassin, como he dicho, donde van a morir eh, 107 eh, personas, ¿vale? Van a matar a, a 107 palestinos. Muchos de los palestinos van a captar el mensaje, desde luego, y huyen de. De sus hogares, que justo tras la partición del estado por parte de la ONU de la zona de Palestina en dos estados, el palestino y el israelí, pues justo su casa había tenido la mala suerte de que caía en el lado israelí. Así que los judíos, por eso, inician esa campaña ¿no? en plena guerra de asesinato, de liquidación y de, y de miedo, de terror con los palestinos para que, para que huyesen de, del nuevo país eh, judío. Curiosamente, los palestinos que huyen en este momento de la guerra, eh, luego la justicia israelí no les va a dejar volver. Y sin embargo, los judíos que eh, tenían, pues, eh, que habían comprado propiedades en 1870, recordar, ahora podéis entender, eh, el conflicto eh, que ha ocurrido hace unas semanas con eh, la expulsión, como he dicho, de, o oh, eh, la pretendida expulsión. Eh, del desalojo de las familias palestinas del barrio de Sheikh Harrah, pues a los judíos que perdieron esas casas hace siglo y pico, sí que se les deja eh, por parte de justicia israelí demandar ¿no? y, y reclamar la vuelta. Es un poco mm, doble rasero ¿no? de medir. Cuidadito, no es muy igualitario, desde luego. En cualquier caso, eh, pues la, en esta guerra del 48 se va a enfrentar Israel contra Egipto, contra Siria, contra Transjordania, contra Líbano, contra Irak, contra Arabia Saudí, contra Yemen. Y al final los va a ganar a todos. Y la guerra va muy mal para los palestinos porque eh, Israel amplía su territorio un 26% más. ¿Vale? En total, eh, como consecuencia de esta campaña de presión y de asesinato de los palestinos por parte de Israel, pues en 1948 se va a expulsar a más de 750.000 palestinos de territorio israelí, de los cuales eh, pues muchos ya no, no van a poder volver y son 750.000 palestinos de un total de 900.000 que vivían eh, previamente en los territorios eh, dados por la ONU como parte del Estado eh, de Israel. Bien, eh, asimismo los judíos eh, de Israel hacen un, un, un llamamiento internacional de que cualquier eh, judío del mundo puede marchar a Israel y, eh, y convertirse en ciudadano israelí, que de hecho... Eh, a día de hoy todavía es así, súper curioso. Eh, la mayoría de supervivientes, por lo tanto, de la SOA, para los hebreos la SOA es para nosotros el holocausto, ¿vale? De, de las matanzas nazis de judíos, pues consiguen, eh, consiguen marchar. SOA en hebreo, para vuestra curiosidad, eh, significa catástrofe. Así que estos supervivientes de la SOA, del Holocausto, pues han conseguido marchar a, a Israel y convertirse en ciudadanos de facto de este país. Bien. Como vemos, desde los primeros días Israel ha estado en guerra. Tras esto tenemos, eh, unos, unos cuantos años después, eh, tenemos que en 1956... Eh, Nasser, el presidente eh, egipcio, el cual tenía como íntimos amigos a los, eh, a los soviéticos, pues va a nacionalizar el canal de Suez. Nasser era un bocazas, un panarabista que estaba a favor de, de unir eh, todos los países árabes, ¿no? Y era un bocazas porque amenazaba eh, a Israel, Hablando de, de. que iba a expulsarles al mar. Y, en fin, mmm, un bocazas. Y además tomó, llevó a cabo, una decisión muy peligrosa, como es la nacionalización del Canal de Suez. Un centro eh, neurálgico a nivel económico. Por eso. Eh, Francia y Reino Unido van a apoyar a Israel, la cual. Va a atacar a Egipto. ya que Egipto era. la principal amenaza. para la supervivencia del Estado de Israel. Eh, Israel, pues, ante las amenazas de Nasser. le ataca. y va a arrasar con ellos. De tal manera que se queda con. la zona del Sinaí. El Sinaí, del desierto del Sinaí. Sin embargo. Claro. Eh, Estados Unidos y la Unión Soviética. los cuales no tenían ni puñetera idea. De que se estaba preparando un ataque de tal calibre, mmm, a través de la ONU llaman al orden a las potencias involucradas y eh, de hecho a Israel la obligan a devolver Shianí, el Siani, Shia, sí, Siani, eh, a cambio de qué? A cambio de eh, que se cree una zona desmilitarizada en torno al Canal de Suez. ¿Con el objetivo de qué? Pues con el objetivo de esta manera de eh, crear como una especie de espacio de colchón para proteger al Estado israelí en caso de una invasión egipcia. Bien, eh, en los años 60... Pasamos a unos cuantos años después, tampoco muchos, en los años 60, se va a crear en el territorio palestino la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, la cual va a cometer pues, secuestros, extorsiones, asesinatos, suicidas eh, contra eh, Israel y la población judía. Una barbaridad. Esto yo creo, este modo de hacer la guerra, creo que desgraciadamente... Eh, es bastante actual. Asimismo, la OLP eh, reivindicaba, claro, el Estado de Palestina y eh, va a tener eh, un apoyo por parte de los países árabes. Eh, tenemos que desde los altos del Golán de Siria se bombardea a Israel continuamente y que Egipto, el bocazas de Nasser, pues... Eh, Envalentonado por la protección de la ONU en el, que le habían dado en el 56, pues tenemos que, eh, por ejemplo, cuelga muñecos eh, con la estrella de David mmm, por todo el Cairo de una manera como si fuesen ciudadanos y israelíes ahorcados. Aparecen canciones eh, en Egipto con estribillos de, de huella, de huella, de huella a los judíos. En fin, una situación bastante tremenda. Tenemos que Egipto se rearma, que eh, Siria eh, toma la decisión de cortar eh, el agua que, de los afluentes del Jordán que va a parar hacia Israel, por lo tanto una zona donde no hay agua, que hagas esto pues ya de por sí es un casus belli, evidentemente, una, un motivo para declarar la guerra. Eh, y al final pues estalla lo que tenía que estallar, que es la Guerra de los Seis Días, si mal no recuerdo, en el 67. En la Guerra de los Seis Días eh, Israel decidió llevar a cabo un ataque preventivo, Israel se estaba preparando también para la guerra porque estaba rodeado de enemigos, como vemos, y a pesar de, de luchar contra una serie de potencias, las cuales le, le superaban evidentemente en número, pues tenemos que los va a machacar. Eh, va a machacar al ejército egipcio. En, en un solo día destroza toda la, la aviación egipcia. Lo cual es un... Vamos, algo totalmente épico. Eh, y luego asimismo también contra los sirios conquista los Altos del Golán. Y será en estos momentos en los que eh, se apodere de la zona de, de la Franja de Gaza, de Sianí, eh, y también de Cisjordania, lo cual estaba controlado por los jordanos, ¿vale? Y también se va a apoderar de eh, la zona, si mal no recuerdo, de eh, Israel Oriental. Es decir, al final eh, expande el territorio de una manera eh, pues, tremenda, ¿no? ¿Qué ha ocurrido para que lo vaya perdiendo? Pues porque eh, Israel, eh, el, por ejemplo, tenemos que en un futuro eh, devolverá el desierto de Sinaí. Eh, lo he estado diciendo mal durante todo este tiempo. Shia, desierto de Sinaí, madre mía. Uh, perdonadme, ¿vale? No, Shia ni no. -ni. eso es. Sinaí, Sinaí. Soy un poco disléxico. En cualquier caso, el desierto de Sinai, pues lo va a devolver a los, a los egipcios, ¿ok? Eh, a cambio de que Egipto reconozca el Estado de Israel, los Altos de Golán no lo va a devolver, eh, la franja de Gaza, pues sí se lo devolverá a los palestinos, la zona de, de la Cisjordania, pues eh, también, aunque van a establecer eh, asentamientos, etcétera, etcétera. Tenemos también que años más tarde en el Yom Kippur, en eh, 1973, eh, pues van a atacar a Egipto, va a atacar a Siria también, ataca a Israel. Israel consigue ganar la guerra, aunque. ojo, con. con más. Eh, le cuesta más, ¿vale? Eh, aquí tenemos a gente muy destacada como eh, Mosén ya que el... Aquel general con el parche en el ojo, o Ariel Sharon, que dirige las operaciones y luego fue presidente de, de Israel. E intentó llevar a. Fue el que desmovilizó eh, todos los asentamientos en Gaza, eh, los judíos, y le consideraron incluso un traidor. Y al final, el hombre, pues después de muchos años en coma, acaba, acabó falleciendo. Eh, 1982 tenemos que Israel va a invadir eh, Líbano debido a que Hezbollah operaba por allí y atacaba a territorio israelí. Y en el 2006 pues, va a hacer exactamente lo mismo también por los ataques de Hezbollah. ¿no? Eh, tenemos en 1987, se va a producir la primera intifada, debido a que eh, un, un convoy militar asesina a cuatro trabajadores. Eh, palestinos en un de, en un campo de refugiados de Jabalia. De tal manera que la antifada, pues. Eh, muchachos con piedras van a enfrentarse a, a tanques nuevos. A imagen, pues. De cara a la propaganda exterior. Tenemos que va a dar muchos reditos a los palestinos. Y es justo en ese momento en el que nace jamás. Nacen estos terroristas. Que a día de hoy operan en Palestina. En el 88. La OLP de Arafat proclama a Palestina como un Estado soberano, aunque muy pocos países lo reconocen internacionalmente. Y al final la intifada, con más de 4.000 eh, muertos, tenemos que va a llegar a un acuerdo en el 93, que son los acuerdos de Oslo, en el cual parece que se va a establecer cierta paz. Eh, Arafat, que era aquel señor mayor con una Palestina, pues eh, parece que reconoce ¿no? a... A Israel como Estado, y a cambio Israel reconoce a la OLP como representante de Palestina y le, le reconoce ¿no? le, el derecho de autogobernarse eh, en Gaza y en la Cisjordania. Sin embargo, por desgracia, la paz, pues en estas tierras, parece que. Que no puede perdurar, y ya entrando en el siglo XXI, entre el año 2000 y el 2005, se produce la segunda intifada que produce miles de muertos más, y también probablemente el Mossad asesine a Arafat bajo las órdenes de, de Ariel Sharon. y así, pues, hasta la actualidad, eh, disculpar en todo momento. Eh, mi mala pronunciación de los nombres y mi lío con el desierto de Sinaí pero creo en general haber hecho un buen trabajo resumiendo muy mucho un complejo conflicto eh, que verdaderamente parece que no tiene solución si me pidieseis mi opinión diría que Ambos están haciendo mal las cosas. Por ejemplo, eh, Israel es cierto que ha conseguido desarrollar un país con un enorme progreso y potencial, pero está haciendo mal las cosas, eh, sobre todo en su legislación. Tiene eh, una eh, doble moral a la hora de desamparar a las peticiones de los palestinos o de la minoría árabe de, del país eh, de Israel. Legislativamente hablando. Y luego también los colonos eh, de extrema derecha normalmente, de, de organizaciones judías radicales que eh, se encuentran bajo el amparo de, de Benjamín Netanyahu porque como su situación política es tan extrema y tan eh, débil, pues eh, necesita ampararse en estos radicales para que les apoyen. Y está haciendo oídos sordos. O sea, la propia ley de, de Israel, la ley de Israel tiene prohibido eh, que se abran asentamientos en Cisjordania, sin embargo, lo está permitiendo, lo cual es algo ilegal. Sin embargo, por el lado palestino, eh, se les representa como pobres víctimas y cuidado, no. Eh, está gobernando terroristas de Hamas, los cuales les conviene continuar con la guerra porque es una forma de perpetuarse en el poder. Y también es cierto que todos los millones de dólares que da la ONU a Palestina, en vez de ser invertido en desarrollar esa zona, eh, lo están invirtiendo en comprar armas para machacar a, a Israel. También es cierto que Israel somete a unos controles militares brutales a la población palestina, eh, levantó un muro para tenerles ahí asfixiados económicamente y que ha llevado a cabo persecuciones de palestinos. Es por lo tanto un conflicto en el cual no puedo tener opinión, eh, es súper complejo. Eh, es cierto que militarmente pues admiro a Israel por cómo ha conseguido crear un estado de la nada y un ejército que es de los mejores que hay en el mundo, pero no puedo dejar de pensar en el sufrimiento del pueblo palestino de la situación tan dramática en la que vive día a día. Hay muchos actores ajenos, por ejemplo tenemos a los iraníes que están metiendo ahí sus manos en el conflicto, los turcos también ahora, eh, absolutamente los rusos no, pero como os he dicho antes el canal RT es la verdad es que es lamentable como sesga la información. Eh, verdaderamente mi máxima preocupación es que se pueda llegar a una resolución pacífica de ese conflicto, pero cuanto más años pasan, más se enquista y tristemente creo que yo habré dejado este mundo y la guerra continuará. Espero equivocarme y espero que eh, Dios nos ayude para evitar eh, la locura del ser humano. Desgraciadamente, la lucha por la Tierra Santa lleva eh, existiendo desde hace siglos, desde las cruzadas, primero los cristianos, luego los musulmanes, luego los judíos. Y creo que la mayor tierra santa no es un sitio físico, sino es un sitio espiritual. Así que hoy más que nunca os deseo paz, que haya paz en vuestros corazones, que a la hora de tomar partido, por favor, sepáis que... Es, no se puede defender a los muertos de uno sin insultar a los del otro, que cada uno vive sus circunstancias y sus experiencias, y que creo que no hay que ver quién tiene verdaderamente razón o no, sino hay que avanzar hacia el camino de la paz y de la resolución de este conflicto de una vez por todas para poder verdaderamente vivir en paz. En esos territorios. Como siempre, desearos que seáis buenos, seáis felices y si os ha gustado este vídeo, pues me lo hagáis a ver. Muchas gracias por vuestra atención. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Chao.